Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Payday 2. Estamos de nuevo como Clover, como veis, esta vez os voy a traer el Haze del Diamante en The AdWish Full Stilt y intentando llevarme absolutamente todos y cada uno de los artefactos del museo, tanto el diamante, que es el obligatorio, como los que no son obligatorios, ¿vale? Que son bastantes. Como estáis viendo, llevo una máscara. Esta máscara no es de The AdWish ni nada por el estilo. Es una máscara exclusiva de la edición del juego Game of the Year, ¿vale? De la edición Juego del Año. ¿Cómo se consigue esta máscara, Genu? Muy sencillo. Teniendo absolutamente todos y cada uno de los DLCs comprados, ¿vale? Como veis, Nemesis es la máscara, ¿vale? Y para mí es la máscara más bonita y más guapa de todo el maldito juego. Me parece impresionante. ¿Cómo se consigue esta máscara? Como os he comentado, teniendo absolutamente todos y cada uno de los DLCs, incluidos soundtracks del juego, ¿vale? No es necesario comprarse el pack este de Game of the Year, ¿vale? Que como sabéis ha salido hace poquito un pack con todos los Haste, un pack con todos los DLCs de las armas y un pack con absolutamente todo. ¿Es necesario tener cada pack? No, porque como estáis viendo, yo tengo todos los Haste comprados uno por uno y me han dado la máscara del pack de los Haste, que es esta, de la de Monja, ¿vale? La de Nun. Tengo todos los DLCs de las armas y me han dado la máscara de los DLCs de las armas, que es esta, que me parece tremendamente fea, ¿vale? La de Terminator. Y también me la han dado. Y, evidentemente, tengo absolutamente todos los DLCs del juego y me han dado la máscara de Game of the Year, que es esta. Y me parece impresionante, esta máscara me parece preciosa, ¿vale? Creo que debía enseñárosla, ¿vale? Porque sé que os gustan estos detallitos del juego y demás que van metiendo. Así que, bueno, sin más, vamos a comprar el contrato. Vamos a... El dentista de Diamond, deseo de muerte y compramos contrato. ¿Por qué no lo traje de una vez? O sea, la primera vez que lo traje, ¿por qué no lo traje en The AdWish? Ya lo expliqué en el vídeo, pero por si acaso lo vuelvo a explicar. Y es básicamente porque no se podía estilear totalmente. Siempre se acababa en asalto el haste. Lo han parcheado y ahora sí que se puede estilear totalmente. Vale, así que bueno, desearme suerte. Vamos a comprar todos los recursos donde yo recomiendo, ya sabéis. Y acordad que estoy en live, con lo cual si me quedo callado en algún momento, ya sabéis por lo que es... No, ahí no, ahí mejor. Bolsas mortuarias, lo vamos a poner por aquí. Y ya está. Ya está todo, ok, así que bueno, team, ya sabéis, no os olvidéis dejar vuestro like, vuestro comentario, suscribiros si lo estáis para amor de esto por el canal. Llevamos de equipo la comando, la Bernetti silenciada, el cepillo de dientes, inhibidores ECM de los largos, dos de ellos, y el traje de dos piezas, ¿vale? Vamos con Clover, ya sabéis, así que bueno, team, vamos para allá. Bueno, ya estamos aquí, recordad que estamos en The AdWish, con lo cual esto debería de ser más complicado que la primera vez que os lo traje. Además estamos en live, con lo cual mayor dificultad de comentar, ¿vale? Pero bueno, yo creo que os gustan más los vídeos así en live que los que no son en live, ¿vale? Así que bueno, ponemos pastita térmica por aquí y esperamos a que se funda, ya sabéis. Los que me preguntéis qué armas llevo, ya lo he dicho al principio, pero bueno, esta es la comando, sin ningún tipo de accesorio, únicamente silenciada. Y esta es la Bernetti, sin ningún tipo de accesorio, únicamente silenciada, ¿vale? Así que bueno, forzamos por aquí la cerradura y entramos aquí abajo. A ver si tenemos suerte y tenemos un cajetín eléctrico. En esta sala nunca spawnean cajetines eléctricos, pero bueno, la abrimos por si acaso nos viene un civil para reducirlo y meterlo aquí dentro, ¿vale? Sirve básicamente para eso, para ocultar civiles. Como veis, nunca, nunca, nunca spawnean aquí cajetines de esos eléctricos. Guardia, cuidado. Guardia, cuidado. Vale, aquí tampoco spawnan nunca cajetines eléctricos, pero yo abro todo, porque como os digo, luego para esconderse y demás, cuando estás acorralado, o para esconder cadáveres y demás, viene bien. Aquí tampoco spawnean, como veis, nada. Suelen spawnar por aquí. Como veo, tampoco hay nothing. Nothing, nothing. Paquete, vamos a ver si tenemos algún civil por aquí. Nada, 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 nada. Guardia tampoco. LOL, pues tampoco. Vale, pues nada, team, aquí abajo no tenemos nada que hacer ya. Ya está todo registrado, como estáis viendo. Cuidado con el guardia. Vale, viene para acá. Hostia, si no me vio. Épico, no sé cómo no me vio, tío. Vale, subimos por aquí. Tampoco tenemos nada. Vale, marcamos esta. Marcamos, vamos a intentar ir lo más... Rush Stilt posible. Aquí tenemos civil y tenemos cajetín eléctrico. Vamos a abrir primeramente esto.
¿Vale? Para que si le reducimos tengamos donde ocultarlo. A ver si hay un poquito de suerte y viene por aquí por el pasillo, aunque lo dudo. Vale, se fue para allá. No pasa nada. Aquí tenemos el primer cajetín. Rewire. Bueno, team, ya sabéis, no os olvidéis dejar vuestro like, vuestro comentario, suscribiros si lo estáis, si os gusta el vídeo. Recordad que esto no es nada fácil, ¿vale? Vamos a empezar a coger cositas. Perfecto. Por aquí tenemos otro. Estos son otras dos bolsas. Vale, recordad que se pueden coger ambos peces, no solo uno. Vale. ¿Ahí es un civil o qué penes es? Tenemos por aquí otro cajetín. Rewire. Vamos. Eso es. Perfecto. Ahí teníamos otro civil. Sala de seguridad que en Dead Wish no recomiendo para nada que la abráis, Tim, pero para nada, porque no sirve básicamente para nada. Únicamente para la cámara que hay en la puerta del diamante, que con un ECM la podemos pasar. ¿Vale? O sea que no os preocupéis por eso. Vamos por aquí. Vale. Segundo. No, perdón, tercero. Nos queda uno. Ya veis que si me cierra el paso un guardia, no pierdo el tiempo. Me voy a otro lado y voy haciendo otras cosas hasta que ese guardia se mueva. Ya sabéis que me queda coger una bolsa de la otra galería. Como ya está despejado. Bueno, despejado las narices. Casi me ven. Vale, entro en la galería. Tenemos un civil allí y aquí un guardia. Y como veis no puedo coger esto. Vale, ahí viene. Hasta luego. Vale. Esa galería está despejada ya. Ahora vamos a pasar a revisar la de abajo. Que además es muy probable que tengamos allí el último cajetín eléctrico. La sala de cámaras igual sería bueno abrirla básicamente por el hecho de meter algún civil que reduzcamos por aquí, pero no por nada más. Vale. Forzamos cerradura. Perfecto, aquí tenemos el último. No obstante, voy a intentar coger todas las bolsas que pueda antes de coger el diamante, ¿vale? Por lo que pueda pasar. Vale. Tenemos guardia por ahí, aquí tenemos civil. Este civil le debería de reducir a la de ya. Aquí no tenemos nada que coger. Aquí sí. Mierda. Mierda. Joder, no veáis, ¿eh?
Forzamos aquí. Cuidado con el civil. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí viene. Vamos. Rápido. Vale. Perfecto. Por aquí. Despejada también esta galería. Okay. Cuidado con el guardia. Veis, ahora esa sala de aquí me viene súper bien para ocultarme de él. Vale, como veis, va a bajar por el sitio que tengo que subir yo. Vale, vamos bien. 1, 2, 3, 4 bolsas extra de momento. Esta galería está despejada. La roja del otro lado está despejada. Únicamente nos queda la galería azul de aquí por revisar. Y las de detrás de los lásers. Aquí, como estáis viendo, tenemos a bastante gentusa. A ver si se piran los pesados. Esta de aquí atrás no spawnean cosas, ¿vale, Tim? Porque está como en obras. Ahí tenemos otra bolsita más. Y por allí tiene pinta que tenemos más. Vamos a ver si podemos acceder por este lado. Vale. Vale. A ver cuál más para ir abriendo el agujero. Nada más por aquí. Lol, parece que no. Vale. Ahí dentro seguramente tengamos más cositas que coger. Esperamos a que se nos vaya el tío este. Aquí, como estáis viendo, no queda nada más. No obstante, voy a ir asegurándome. Nada de nada. Vale, como os dije, en Dawis, como estáis viendo, no aparecen cámaras dentro del museo, únicamente spawnean por la parte exterior y únicamente spawnea una cámara dentro del museo, que es la de la que os comenté de la puerta del diamante, ¿vale? Ninguna más. Vale, despejado. Lol, aquí tenemos tres bolsas. Cuidado con el guardia. Guard, stay back. Paciencia, Tim, mucha paciencia en este haste. Pero como veis, hay que sacar muchas bolsas. Guard, stay alert. Otro guardia más. De momento vamos bien, no hemos matado ni a un solo guardia. Se ha tocado el pesado que se queda ahí parado. Así que a ver. Vale. Se pira. Ah, no. Aquí no hay más cosas que llevarse. Pensaba que eran tres, tío. Para poder llevarse. Vale, y aquí dentro parece que ya no hay más. En esta galería. Vale, aquí nada.
Vale, vamos a la otra. Ahí estoy viendo una. Ahí estoy viendo otro. Vamos a ir abriendo los cristales. Vamos a coger esta que es la más complicada, yo creo. Va a ser la más complicada para coger luego. Vamos a meter también, de paso, la card. Vale, vale. Bien, Tim, bien. Vamos, go. In your face. Vamos con la segunda. Vale, perfecto. Recordar que estoy en live stream, por eso si estoy callado y más serio es pues porque requiere su concentración esto. Es un haze que tampoco es de lo más difícil que hay, pero ya os digo, no es fácil, ¿eh? Es bastante, bastante difícil de hacerse, ¿vale? Vale, tenemos aquí guardia que vaya por Dios. Viene para acá. Llego mucha, mucha paciencia. Y como veis están medio bugueados. O no sé si lo hará puesto el juego, que tiran para atrás y tardan más en bajar. La maldita ya. ¡Epa! No se le veía, a ese. Vale. Muy bien. Aquí hemos dicho que hemos cogido todo, ¿no? Sí. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale. Aquí dentro tenemos un civil patrullando todo el rato que me gustaría pillar, pero... Ya os digo, no va a ser fácil, porque tenemos un guardia. Esta sala no sé si está abierta. Sí. Podríamos traerla por aquí, por el pasillo. ¿Veis? Ahí viene. Así se va el maldito huevón este. Vamos. Madre mía, tío, ¿qué hace ese tío ahí parado todo el rato? Tengo despejado todo esto. Hostias. Oi, guard, watch it. Come with me. Mierda. Come on. Vale, buena, buena, buena. Joder, se ha ocultado ella sola. Guard. Lo malo es que ahora puede venir el otro de allí, ¿eh? Eso es, ahí viene. My colleague was just arsing around. We're all good here.
Todo por el maldito guardia pesado del pasillo, tío. Pero bueno, no pasa nada. Este guardia conviene matarlo sí o sí porque nos ahorramos el tener que salir con tanto cuidado luego cuando tengamos el diamante. Epa, no, no puede ser. No puede ser verdad, tío. ¿Explicáis cómo penes ha visto este tío a la mujer? Es que no lo entiendo, no lo entiendo, tío. Vamos rápido. Dos malditos guardias así en un momento, tío. Vamos, señora. Vamos. Ahí se la ve, ¿eh? No está muy segura ahí. Rápido, 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 rápido. Vale, sí, no se la ve. Perfecto. Vale, vale, vale. Joder. De milagro. Lo malo es que nos hemos cargado dos guardias. Únicamente nos quedan por matar dos. Ya con esta tenemos 10 bolsas. 10 bags. Y detrás seguramente tengamos más, ¿eh? Detrás de esa puerta. Tenemos también la tarjeta, o sea que dentro de lo malo que nos hemos tenido que cargar a dos guardias, no vamos nada mal. Vale. Guard, stay alert. Por aquí que tenemos nada, nada y nada. Look out, guard. Aquí sí tenemos. ¿Qué pasa, tío? Pasa que no me deja coger, tío, no entiendo. What the fuck. ¿Solo se pueden coger 10 bolsas? ¿En serio? Sí, no me deja coger más, ¿eh? Como estáis viendo, no me deja coger más. Tim. Guard, watch it. Vale. Pues ya está, Tim, ya están todas las bolsas que se pueden coger. Como veis, 10 bolsas, 11 con el diamante. Ahora únicamente nos quedaría pillar el diamante y a casa. Pero a ver cómo lo hacemos. Porque esa, como estáis viendo, no me deja cogerla. Y no llevo nada encima ni nada. Con lo cual, está bug. 30 segunditos. Trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, open. Vale, ahora conviene estar atentos. Hostias, que me ve. Cerradura y ahora no hay prisas, Tim. Voy a hacer hasta una foto al maldito recuadro para poder intentar hacerlo a la primera. No obstante, si veo que es un recorrido muy complicado, voy a intentar darle hasta que me salga un recorrido sencillito, ¿vale? Vamos a ver. Entramos en la cámara del diamante. Perfecto. Abrimos esto.
y Electrical Box. Vale. Pues no... no me gusta mucho. Vamos a resetearla. A ver si nos da un recorrido más sencillito que este, porque vaya tela. Vaya telita. Perfecto. Hackeamos. No, tampoco me gusta. Esperamos para hackear de nuevo. A ver si nos da, porque muchas veces te da un trayecto que es una línea recta. Ese sería el ideal, pero bueno, tampoco pido eso. Únicamente más sencillo para poder hacerlo de manera más eficiente. Hackeamos de nuevo. Vamos. ¿Veis? Como veis. Perfecto, ahí lo tenéis, línea recta totalmente. Lo tenemos, Tim. Vamos. Vale. Ahí está. Tenemos el diamante, Tim. Ojo con el guardia de aquí. No puede ser verdad. Pero un momentito. A correr. Coge la bolsa. Go, 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 go. Lo que haría era por tener otro ECM. ¡Uf! 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 ¡Madre mía, team! Bueno, ahí tenéis, me he desbloqueado dos máscaras y el logro de Deathwish. No sé si lo habéis visto arriba a la izquierda. ¡Madre mía, team! ¡Joder! No sé cómo me ha dado tiempo a salir por patas. Casi no lo consigo. Bueno, aquí lo tenéis, team. Full Steel Deathwish con todo el botín posible. En solitario y con además el diamante, evidentemente. Aquí tenéis todo lo que se cobra, tanto en experiencia como y demás. 6 millones para cuenta extranjera y 1 millón para gastar. Con lo cual, bastante pasta. Eso sí, lo habéis visto con todas las bolsas posibles. Con absolutamente todo en stealth. Y además con el diamante sin saltar el gas ni nada por el estilo. Vale, team, así que bueno, vamos a ver las mascaritas. Os las enseño a continuación y nos vemos ahora. Bueno, team, pues esta es una de las máscaras que me acabo de desbloquear. La de Hydra, ¿vale? Que básicamente es, creo que cogiendo todas las bolsas, os lo digo ahora mismo. ¿Vale? Venimos aquí, ver todos los logros. Y a ver cuáles eran. A ver. Aquí. Vale, asegura 10 bolsas de loot adicional. Ahí la tenéis. Y esa es la de Hydra. Y la otra es la de Cat Burglar. En el haste del diamante, completa el haste sin saltar la alarma, supongo. Desbloqueas The Cursed One Mask. Los patrones y demás, ¿vale? Así que bueno, ahí lo tenéis. Esta es una de las máscaras que me he desbloqueado en este haste que habéis visto. Y esta es la siguiente. Esta está bastante chula, la verdad, esta mola. Vale, team, así que bueno, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, como digo siempre. Ya sabéis, no os olvidéis de dejar vuestro like, vuestro comentario, suscribiros si lo estáis para más de esto por el canal. Recordad que esto es bastante complicado, apoyarlo con un likeazo si queréis more. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? ¡Hasta luego!